Aristides Morales hablando con un agente policial. ¡Fuerza, que viene! ¡Fuerza, amigo! ¡Se va a bajar! ¡Fuerza, que viene! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! Bueno, lo que manifiesta Aristides Morales, ustedes no se pisan, entonces, inclusive echando algunas lágrimas, deseando fuerza a los agentes antimotines que están aquí frente a la sede de la Municipalidad de Asunción y que se encargaron justamente de bloquear las entradas a la sede comunal ante el intento de ingreso por parte de los taxistas y el comisario Pedro González, que, bueno, está encabezando el operativo policial. Vamos a escuchar a ese taxista. ¿No se dan cuenta que la riqueza se está poniendo contra el pueblo? Estamos perdiendo dinero por día. Tengo cuenta que pagar y no puedo pagar. Y usted no viene y nos pega y yo tratando de apaciguarle a ustedes. ¿Y quién le hace algo a ustedes? Ustedes son paraguayos como nosotros. Van a un amorito juntos los paraguayos entonces. Y mientras ustedes le apoyan a los ricos en una injusticia, le apoyan a Diez y le apoyan a su colillo, le apoyan a todos. Y nunca aceptada por nosotros, solamente para pegarnos. No vale la pena, será. Vale la pena, pico, pegarle a un anciano. Allá le metieron bala a un anciano, acá a mí me pegaron. Y solamente traté de hablar con el comisario Pedro González, que se tranquilice todo. ¿Por qué hacen eso? Merecemos, pico, será. Es nuestro pan, nuestra familia que estamos manteniendo acá. Y ustedes no hacen eso. Es cosa de cobarde, hermano. No hubo ningún intento de... Nada, ellos cruzaron y vinieron a empujar y ya comenzaron a repartir chaporras. No se tendría que haber hecho eso. Somos gente pacífica, no somos gente violenta. Al contrario, siempre evitamos la violencia y viene a pegar. A mí no me duele esto. Me pueden venir a pegar 10,000 veces más. Para acordarte alguna de vos, vas a tener tu papá, que igual que yo. Tengo dos familias que están estudiando. Es con el sacrificio de la familia. Mi hija es doctora, mi hijo está estudiando para ser doctor. Pues nos estamos sacrificando, nos estamos robando, hermano. Y ahora yo no puedo pagar la cuota de mi hijo. ¿Tu nombre, por favor, señor? No hace falta decir el nombre. ¿Podemos mostrar, por favor? Somos todos taxistas, ¿Podemos mostrar, por favor, allá para las cámaras, para que la gente pueda ver? Bueno, este es el cachiporrazo que recibió el señor, uno de los taxistas, cuando trataron de ingresar aquí a la sede de la municipalidad y, bueno, fueron reprimidos por la policía, que rápidamente despejó y acordonó la sede municipal, que ahora ya está totalmente sitiada por los policías, compañeros.